Esta es una lucha larga, no tiene que ser tan larga, porque si esta lucha no vence, quienes perecen no son solo los animales, sino los seres humanos. Pensamos que para la salud de la ley era mejor que fuese la expresión mayoritaria del pueblo colombiano que quiere esta ley y sus representaciones diversas, hombres, mujeres, de diversos partidos en el Congreso de Colombia. Movimientos políticos, todos progresistas. Bueno, creo que es un paso importantísimo, porque creo que lo que hay que tener firme y claro es que nosotros somos un animalito más. Somos el animal humano, no somos superiores a ningún otro animal. Y nadie nos ha dado el derecho de maltratar a nadie. Porque considero que el maltrato animal es reprochable, ¿cierto? No debería haber un espectáculo en torno al maltrato animal. Es muy importante la firma de este proyecto de ley, porque Colombia va a cambiar de la cultura de la violencia, la cultura de la barbarie, a la cultura de la paz, del respeto por la vida, la naturaleza y el medio ambiente. Porque dignifica la condición y respeta a los animales. Realmente es una lucha por la vida, no es más, que está ligado a un momento histórico de la humanidad, que es su posibilidad de extinguirse. Contra esos argumentos se han levantado muchos otros, yo los he analizado, alguno tiene una importancia que hay que solucionar, lo que yo llamo el reciclaje laboral, la posibilidad de conversión laboral de mucha gente que tradicionalmente ha vivido de este tipo de negocio. La invito a las personas que disfrutan y son taurinos a que disfruten de otro tipo de shows donde no involucre el sufrimiento ni la muerte de un animal indefenso. Eso sería como el mensaje principal. No se me ocurre ahorita como qué alternativa, pero pues creo que nunca ninguna alternativa donde involucre el sufrimiento debe ser como normalizada en Colombia. Bueno, hay que mirar un proyecto o algunas cosas de la conversión laboral para que no queden por fuera del trabajo. De ahí, digamos, de esas acciones, muchas familias tenían su sustento, pero la vida es fundamental y la vida es primero que todo. Entonces yo creo que aquí habría que buscar un programa de reconversión laboral para la gente que estaba, digamos, o que laboraba de una u otra manera con este tema. Creo que ellos desde mi concepción eran personas que tenían buen estatus económico, entonces no creo que les afecte mucho. Y aquí se necesita un plan concreto, no retórico, en donde las personas que se han ligado a este tipo de vida, que la han sentido también con pasión, puedan encontrar un desarrollo laboral, profesional, con dignidad en la vida. La ciudad de Bogotá, sobre todo, tiene que encontrar este camino. Nosotros, quizás también a nivel de normas, de leyes, no sé si se contemplan en el proyecto recién expedido,
pero debe hablarse de ello. Debe haber el menor número de perjudicados posibles. Quizás quede uno, que es el que hace el negocio. Generalmente ellos han puesto más con peso el negocio y la codicia que la vida. Esto lo estamos observando a lo largo y ancho de todo el planeta y en varios aspectos. Colocar primero la codicia que la vida, pues nos lleva a muchos y a muchas a colocar primero la vida que la codicia. Se nos argumentaban una serie de cosas, recuerdo, que es que si se abandona el toro de Lidia, se acaba la raza, me dijeron. Pero yo he descubierto que la raza es simplemente una construcción humana. Eso se lo construyó al ser humano y se lo impuso a la naturaleza y a los animales. Y de ahí no han surgido sino malas ideas. Una manipulación de la naturaleza tal que la destruye. Bueno, yo creo que tendríamos que acudir a escuchar atentamente las palabras de los hermanos mayores que aún están vivos y tienen voz, y escuchar cómo es la relación de ellos en su cosmogonía con el resto de los animales del planeta. Entonces creo que habría que escucharlos a ellos como para saber y tener unas relaciones más claras, más justas y más sostenibles con el resto de del planeta. Y no hay más conclusión política, biológica, social, que si se destruye la naturaleza se acaba la humanidad. Puede que tenga ancestralidad, pero no se puede menos la justicia decirle al mundo que es cultura matar por diversión. Este proyecto de ley es fundamental porque es ir mitigando la violencia que hay en el país. Es un país que ha vivido bajo la violencia por más de 200 años y la tortura de toros era un simbolismo que resaltaba la violencia en Colombia. Y es, o sea, y lo mejor de todo es poder dar un ejemplo al mundo de que sí podemos vivir en paz y vivir dignamente. Es la vida la que está por encima de la codicia. Y eso es lo que se demuestra en este momento y en este lugar de esta plaza, que dejará de llamarse la Plaza de Toros de la Santa María y empezará a llamarse la Plaza de la Santa María. Este escenario debe ser convertido en un escenario deportivo, cultural, donde se exalte la vida, el deporte, las tradiciones nuestras y no prestadas, nuestra cultura colombiana. Yo creo que debe darse un uso cultural en donde se expresen las dinámicas juveniles, la dinámica de todos los sectores que de una u otra manera desean expresar. Todo lo que pueda integrar a las personas en torno a algún gusto, alguna causa.